Y en otro campo de la información, con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, varios de sus ministros y embajadores de países amigos, a esta hora el municipio de San Carlos es certificado como el primer municipio de Colombia libre de sospechas de minas antipersona. No solo por el trabajo de desminado, sino por el modelo de retorno de campesinos desplazados, San Carlos es el símbolo de la posguerra hoy en Colombia. Durante casi tres décadas, la presencia guerrillera y luego paramilitar en el oriente antioqueño dejó secuelas irreparables. San Carlos representa el horror del antes y la esperanza del después. En la guerra, unas 20.000 familias que vivían en ese municipio huyeron a otras zonas y solo el 30% se quedó ahí. Esas 7.000 familias debieron soportar amenazas, hostigamientos y el riesgo de morir al pisar una mina. Toda esta tensión que se sienta sobre San Carlos sea un ejemplo para este país de que las cosas se pueden hacer, pero tenemos que cuidar a San Carlos, que no vayan a volver los que han destruido y que el mensaje que está dando San Carlos hoy se oiga por todas partes. Soldados del batallón de desminado humanitario se encargaron de rastrear todos los sitios donde posiblemente la guerrilla había sembrado minas. En 12 veredas removieron 473 artefactos sembrados en escuelas y caminos y minimizaron el riesgo en otros 500 sitios donde posiblemente hay otras sembradas, conocidas como minas psicológicas. Para poder retornar en condiciones de seguridad, de productividad y obviamente de institucionalidad, es limpiar las minas. Las minas son un flagelo terrible, prohibidas por el derecho internacional humanitario. El trabajo que ha hecho el Estado para mejorar las condiciones de vida de los campesinos de San Carlos ha permitido que 2.600 de las 20.000 familias que huyeron hayan retornado a su tierra. En ese municipio, en los últimos 14 años hubo más de 240 víctimas de minas, entre civiles, militares y miembros de grupos armados ilegales. A pesar de las labores de desminado, no se garantiza que no habrá más accidentes.